Muchas gracias. En este momento vamos a escuchar a la Presidenta de la República en la inauguración del programa de becas solidarias, donde se reafirma el compromiso con la educación. Escuchamos rápidamente a la Presidenta Xiomara Castro. En el despacho de Desarrollo Social, el licenciado José Carlos Cardona Erazo, ministra del Instituto Nacional de la Juventud, licenciada Zulmi Rivera, directora de ProAzol, licenciada Olga Lidia Díaz, señora alcaldesa municipal de La Maní, licenciada Nelly María Bonilla Velázquez y demás alcaldes que nos acompañan, gerente de Banasupro, licenciada Aida Reyes, directora del Instituto Polivalente de La Maní, licenciada Denia Galeano, viceministro de Educación, licenciado Jaime Turcios, miembros del Gabinete de Gobierno, honorables diputados que hoy nos acompañan del Congreso Nacional, señores subsecretarios de Estado, alumnos, alumnas, padres de familia que se encuentran aquí presentes, invitados especiales, prensa nacional, pueblo hondureño. Le damos gracias a Dios por este día, porque cada una de las acciones que hacemos siempre van dirigidas y de la mano de nuestro Dios y nuestro Señor Creador. Nos encontramos hoy en el municipio de La Maní, entrada al corredor seco del Valle de Comayagua. Y estamos aquí para anunciar e impulsar varios proyectos sociales y productivos y recordar al pueblo nuestro firme compromiso de continuar unidos respondiendo sin temor a los ataques del crimen organizado y de todos sus aliados, al sabotaje, a la corrupción público-privada, a las crueles masacres y genocidios masivos, como el horrendo crimen y asesinato de mujeres sacrificadas a vista y paciencia de las autoridades, muy cómplices y contaminadas. Hoy el fenómeno del Super Niño amenaza al Caribe y Centroamérica con una sequía que podría durar de 3 a 5 años. Y tenemos que hacer infinitos esfuerzos para responder a nuestro pueblo empobrecido y endeudado por delincuentes, saqueadores y narcotraficantes que asaltaron el poder y que en 12 años y 7 meses convirtieron a Honduras en un pueblo y un territorio más vulnerable del continente americano. Con la red solidaria estamos lanzando este día las transferencias monetarias para impulsar la seguridad alimentaria, el bono condicionado, para que 880 aldeas y 135 mil familias del corredor seco puedan aliviar la escasez de alimentos en la parte más dura de la sequía, que anuncian será la canícula más larga en muchos años.
municipios, en los corredores secos de nuestro país. En el sector agropecuario ya implementamos varios proyectos productivos, el bono tecnológico con la SAC, estamos entregando semillas, fertilizantes, a más de 250 mil pequeños productores y productoras. Abrimos también el Banco de Desarrollo Agrícola con créditos agrícolas al más bajo interés, 2%, 2.5%. Estamos financiando la merienda escolar a 1.3 millones de niños y niñas en el 95% de las escuelas en nuestro país. Mantenemos al día las transferencias con los municipios y eso lo estamos haciendo, queridas amigas, amigos, compañeros, compañeras, sin distingo de colores políticos. Y estamos iniciando también el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos con el CIP, que mejorará el flujo de los productos del campo y alimentos en los mercados. Con la Red Solidaria, programa insigne que se creó en mi gobierno para los más pobres de nuestro país, con esfuerzos para el fortalecimiento y las capacidades locales en 2007 aldeas focalizadas. Ya hemos entregado cerca de 100 mil bonos en dichas aldeas y se iniciarán más transferencias a más de 1.950 cajas rurales para impulsar diversos proyectos relacionados con la producción de alimento en nuestro país. Desde el Gabinete Social, reorientamos junto con la Secretaría de Finanzas 3 mil millones de lempiras del Presupuesto General de la República del 2023 para ser invertidos en las aldeas de la Red Solidaria para los más pobres, como parte del compromiso de mi gobierno de reducir los índices de extrema pobreza y garantizar la educación y garantizar también la salud. Avanzamos paso a paso. Compatriotas, Roma no se construyó en un año y medio. Y sin mediar esfuerzos, estamos reconstruyendo lo que estos saqueadores destruyeron en 12 años en nuestro país. Hoy presentamos el programa de becas solidarias y asignamos con serias limitaciones 800 millones de lempiras para beneficiar a 100 mil becas para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. ¡Bravo! Este esfuerzo que estamos haciendo entre varias instituciones es gracias a la disposición de mi gobierno de buscar soluciones integrales desde lo público. Muchas figuras
figuras privadas de privatizaciones que usó la dictadura son lesivas al interés común. Este programa de becas solidarias, sin duda, mejorará la calidad en la educación para nuestra niñez y para nuestra juventud. También las 12.000 escuelas semidestruidas que encontramos, ya firmé un acuerdo con la MON para que las alcaldías puedan recibir los fondos y puedan repararlas. A pesar de la difícil situación de sequía, endeudamiento y de saqueo de las arcas públicas encontradas, mi gobierno trabaja de manera incansable por construir y orientar los fondos de los principales fideicomisos hacia lo social. Hoy también hemos dado órdenes para que se desarticulen y se capturen gatilleros, autores intelectuales de cuello blanco y cabecillas, que intervengan en todas las zonas calientes, barrios y ciudades. Ya hemos destruido miles de hectáreas de cultivo de coca y sus laboratorios de narcotraficantes que protegía la dictadura. Los sectores que hoy se sienten afectados, sus intereses por las medidas soberanas y firmes de mi gobierno, argumentan que no estamos ejecutando el presupuesto. Es simple, se equivocan. A final del año, venciendo todos los obstáculos que hemos encontrado, las trampas, cumpliremos con nuestras metas de la utilización de los presupuestos que se han asignado, de los programas y de los proyectos que se están implementando. Esta mujer que le habla, de firme convicción, devuelve cada día al pueblo su dignidad. Y sigo firme en mi compromiso por cumplir y refundar este país, especialmente para los jóvenes, para nuestros niños y para nuestras niñas. Un día como hoy, nació Froilán Turcios, insigne poeta y escritor, patriota y defensor de la soberanía nacional. Que bendiga Dios la pródiga tierra en que nacimos para lograr la refundación y avanzar por la senda de la justicia, la libertad y el derecho. Prohibido olvidar. Somos resistencia. Muchas gracias.